Entonces, pues vamos a empezar. El examen es a la hora de clase, ¿verdad? Sí, el examen es a la hora de clase. ¿Y más Entonces, o menos cuánto dura? ¿O cuánto? pues, o sea, usualmente Marco da, o sea, hay más que de Marco depende de los ayudantes, de cuánto tiempo tengan libre, pero usualmente el examen dura de 3, 4 horas, o sea, casi el tiempo que necesiten. Menos de que sea 6 horas, 7 horas, ¿no? En realidad, no hay como un límite de tiempo, pero pues desde luego el examen que hace Marco está pensado para que se pueda resolver en las 2 horas que dura la clase. Entonces, en principio, en 2 horas se puede resolver, pero el tiempo del examen pues se puede alargar hasta donde los ayudantes podamos seguir viendo, o sea, supervisando la aplicación del examen. Ah, va, gracias. Ok, entonces, pues recordarán que ayer les pregunté, les pedí que me pasaran las dudas que tenían para poder preparar una clase, pues, que sí resolviera como las dudas que tenían y que les fuera de ayuda. Y bueno, entonces para empezar, hoy me gustaría hacer. Pues primero voy a enlistar todos los resultados que se han visto hasta ahora, o sea, definiciones y teoremas importantes que se han visto hasta ahora, que son los resultados principales que van a aparecer en el examen, ¿no? Entonces, no los voy a escribir todos formalmente, nada más les voy a recordar qué es lo que deberían saber en este punto del curso, para que pues, les sirva como, o sea, para que vean qué es lo que deben saber o qué es lo que necesitan saber. Y pues vean qué ya saben o qué no saben para que lo vayan repasando o reforzando lo que les haga falta. Entonces, pues primero vamos a recordar las definiciones, ¿no? Las primeras definiciones que vimos. Entonces, las primeras definiciones que vimos fueron lo que es una partición. Y a partir del concepto de partición, definimos las sumas inferiores y sumas superiores. Sí, entonces esos son los primeros tres conceptos importantes que deben conocer, deben saber, entender ya bien en este momento del curso. Y después, a partir de sumas inferiores y sumas superiores, hicimos nuestra primera definición de integrabilidad o de integral, que es la definición de integral según Tarbu. Que bueno, este aquí se los pongo, es cuando la integral superior es igual a la integral inferior. Y entonces pues ahí también necesitan recordar qué es la integral superior, qué es la integral inferior. Para que tenga sentido la integral de Darboux. ¿Okay? Y esa fue como una primera parte de lo que hicimos al principio del curso, y después pasamos a una nueva definición de otra suma, que son las sumas de Riemann. Y pues para poder definir la integral a partir de las sumas de Riemann, necesitamos definir norma de partición. Y entonces ya pudimos definir la integral de Riemann. Ok, que pues esta es un límite cuando la norma de la partición tiende a cero de la suma de Riemann de F, P con la colección de puntos xi. Ok.
Entonces, todo claro hasta aquí. Todos recuerdan que hayamos visto esto y recuerdan qué significa cada cosa. Sí, todo claro. Y entonces. Ok. Y bueno, estas son como las definiciones básicas de lo que se vio en esta primera parte del curso. Y después pues vienen los teoremas importantes, que en realidad hay dos teoremas que son los más importantes. El primero es el teorema de equivalencia y el segundo es el teorema que nos da el criterio de Cauchy. ¿Okay? Entonces, después de todas esas definiciones, lo importante son el teorema de equivalencia. Es una equivalencia entre las dos definiciones de integral. Básicamente nos dice que la definición de o el criterio de integrabilidad según Darboux es equivalente al de Riemann, que pues nos sirve para poder decir que ya sea que demostremos que una función es integrable según Darboux o según Riemann, nos sirve para asegurar que es integrable en general, no sé qué. Que no importa cuál de las dos definiciones use, son igual de válidas ambas para decir cuándo una función es integrable. Y luego tenemos el otro teorema importante, que es el que llamamos criterio de Cauchy. En realidad, este criterio de Cauchy es como el resultado que más se utiliza a la hora de demostrar integrabilidad, porque pues, es el más sencillo de probar, o sea, de utilizar para demostrar cuando algo es integrable. Ok, respondiendo a la pregunta de Ángel que dice, sí, con la definición de integral de Riemann se puede calcular el valor de la integral y aparte demostrar que es integrable, o habría que demostrar la integralidad con el criterio de Cauchy. Pues en realidad recuerden que a la hora de definir las integrales de Darboux o de Riemann, lo que hicimos fue decir que una función era integrable si se cumplía ya sea esta o esta, ¿no? O sea, en realidad, a la hora de hacer las definiciones de integrabilidad, no las hicimos pensando en que íbamos a calcular el valor, sino que íbamos a demostrar que las funciones eran integrables. Entonces, en realidad, estas definiciones, tanto la de Darboux como la de Riemann, sí me dan ya la integrabilidad de una función. Si yo logro encontrar, ya sea que este límite existe o que estas dos integrales son iguales. ¿Okay? Entonces, si basta con probar la definición, o sea, que con demostrar que cumplen alguna de las definiciones de las funciones para decir que son integrables. No es necesario calcular la integral con la definición y luego usar el criterio de Cauchy para demostrar que es integrable. ¿Podemos hacer algunos ejemplos de, o sea, usando la definición de la integral de Darboux, la integral de Riemann y el criterio de Cauchy? O sea, como un ejemplo de cada uno, ¿se cuenta? Sí, podríamos hacerlo ahorita, después de hacer este repaso. Yo la verdad tengo problema luego cuando, por ejemplo, al momento de resolver ejercicios, usamos teoremas a lo mejor que ya hemos visto y que hemos trabajado, pero a mí me cuesta trabajo como reemplazarlo todo con sumas superiores porque pues en cálculo 1 lo veíamos todo con funciones, ¿no? Y aquí ya todo se reemplaza como por las sumas superiores y todo. Y yo siento que eso es a mí lo que más me cuesta trabajo, ¿no? Sobre todo en cuestión de los límites y todo. Pues antes veíamos límites de funciones y ahorita ya son como que límites de sumas y de otras cosas. Ok. Sí, pues en realidad, si lo piensas, si nos detenemos un momento a pensarlo, estas sumas inferiores y sumas superiores son números reales. O sea, es un numerito al que tú puedes ver como una. Así, cada que tú cambias la partición para tomar la suma superior o la suma inferior, sigue siendo un número real. Entonces, en realidad, lo que estás haciendo cuando quieres ver límites, por ejemplo, si vas cambiando la de partición, en realidad es como que estés viendo el límite de una función real, por así decirlo. Porque les digo, al final estos dos, y también las sumas de Riemann, son simplemente números reales. O sea, no es como que haya algo más complejo ahí. Lo interesante de estos números reales, o por qué nos importan, pues es precisamente porque nos aproximan el área que hay bajo una curva en cuestión. Pero les digo, al final siguen siendo números reales. Y por eso pues podemos usar límites y ver sucesiones y cosas así. ¿Ok?
Pero, por ejemplo, cuando te tomas, no sé, cuando usas, ahorita que hemos estado usando el teorema de límite de funciones con sucesiones, cuando te tomas, o sea, eso es también lo que me cuesta trabajo, como que pasar de ver esto, como que a verlo ya como una sucesión. Porque luego, para demostrar eso, tienes que, al final se ve que la sucesión de imágenes, ¿no? Entonces eso es también lo que me cuesta trabajo, como ver la sucesión de imágenes ya en este contexto. No Okay. sé si me explico, ¿no? Sí, en realidad las sucesiones son una cosa muy útil que van a seguir utilizando durante todos los cálculos. Y sí, lo mejor es tratar de entender las sucesiones lo más pronto posible y pensar, o sea, recordar que la definición de sucesiones es básicamente que una sucesión es una función, ¿no? Voy a tratar de meterme un poco en esto porque sí es importante. Sí, una función que va de... Bueno, hay varias formas de escribirlo. Voy a escribir así. Digamos, una sucesión en los naturales, que es subconjunto de algún conjunto en general. De hecho, no tiene que ser los reales. Pero bueno, como se vio en cálculo 1, es como un subconjunto de los reales. Está definida por una función, ¿no? Que va de los naturales al conjunto donde defino mi función, y pues tiene una regla de correspondencia, ¿no? Que básicamente pues es tomar un conjunto de números que siguen cierta regla de correspondencia y pues asociar cada uno de esos números a un número natural. Entonces, eso es una sucesión. Pero les digo, no necesariamente las sucesiones tienen que ser de números reales, ¿no? Podemos tomar, por ejemplo, una sucesión que sea de, no sé, de, a ver, de polinomios, por ejemplo. Polinomios de grado 2, por ejemplo, ¿no? Pues la definición sigue siendo la misma, solo cambia quién es el contradominio. O sea, sigue siendo una función que va de los naturales, en este caso a los polinomios de grado 2, ¿no? Y podemos hacer lo mismo con matrices, podemos definir una sucesión de matrices. Podemos definir una sucesión de complejos, de lo que quiera, ¿no? Y en particular, en esta parte del curso, están utilizando sucesiones en algunos momentos de particiones, que son, pues, sucesiones que van al conjunto de particiones de nuestra función y del intervalo AB. Pues igual sigue siendo una función de números de los naturales a ese conjunto, ¿no? Al conjunto de particiones. Y pues ahí es donde salen, por ejemplo, las sucesiones de particiones homogéneas, ¿no? Pues básicamente es una partición, o sea, cada elemento de la sucesión es una partición que tiene longitud de intervalo constante, ¿no? O que todos los subintervalos que genera esa partición tienen la misma longitud, por ejemplo, ¿no? De sucesiones homogéneas. Podríamos crear otra sucesión de particiones, tal que, no sé, la norma de la partición sea 1 entre n, por ejemplo, ¿no? Y entonces tomarme una sucesión de particiones, tal que la norma de la partición sea 1 entre n. ¿Ok? Y pues hay un montón de sucesiones que podrían cumplir eso, ¿no? No hay una única sucesión de particiones. Pero bueno, o sea, esa es la idea. Adelante, Jorge. Sí, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, cuando agarramos una sucesión de particiones, implícitamente estamos demostrando que se cumple para toda partición en P. Ok, ahí ya tiene que ver, justo depende de los teoremas de sucesiones, ¿no? Acuérdense que en cálculo 1 se ven varios teoremas diferentes, y en particular, hay criterios de convergencia para funciones y para sucesiones, ¿no? O sea, si tengo una sucesión y yo sé que por ejemplo, mi sumas o mi integral converge con cierta partición, pues eso no implica necesariamente que si yo tomo otra partición va a converger mi integral, ¿no? O si tomo otra sucesión de particiones va a converger. Entonces, ahí pues justo tenemos que recordar los teoremas
de convergencia o los criterios de convergencia de sucesiones. ¿Cuándo se vale, cuándo podemos decir que algo sí converge basándonos en sucesiones? Por ejemplo, está el teorema que nos dice que si una sucesión converge, entonces todas las subsucesiones también van a converger, ¿no? Pues ese es un sí solo sí, ¿no? Si todas las subsucesiones convergen, también la sucesión va a converger. Pero en particular, si una subsucesión no converge, pues entonces ya toda la subsucesión no necesariamente converge. Y si ustedes saben que una sola subsucesión converge, no pueden asegurar que toda la sucesión converge. Es uno de los teoremas que más se utilizan en cálculo 1. Y pues luego están los teoremas de o límite de funciones utilizando sucesiones, ¿no? Que básicamente es agarrar dos sucesiones, una en el dominio, que son una sucesión de puntos en el dominio, y la sucesión de imágenes de ese punto, ¿no? Que es lo que comentaba alguien hace rato. Pues entonces en ese caso decimos que una función tiene límite si la sucesión de imágenes tiene límite para toda sucesión de elementos del dominio. O algo así, no estoy muy seguro de. No, no es así tal cual como se los dije, pero bueno, esa es la idea, ¿no? No sé si eso resuelva tu duda. Sí, gracias. Alex, Iván, adelante. Sí, nada más, si utilizamos una partición homogénea, entonces utilizamos, bueno, le ponemos P subíndice N, y si usamos una partición arbitraria, así cualquiera, nada más le ponemos P. Pues en realidad eso ya depende de ti, o sea, es un poco de notación, nada más cuando quieras usar, es más, podría, o sea, puedes poner CAP, es una partición homogénea, ¿no? Ya. O sea, no, no es necesario que indiques que es PN, pero eso se utiliza porque facilita a la hora de hacer las cuentas con los límites. Porque así tienes asociada una partición homogénea a cada cantidad de intervalos que tú quieras generar, ¿no? Pero en general, si tú quieres decir que una partición es, o sea, si quieres dar una partición homogénea, no es necesario que pongas que el subíndice n, ¿no? Solo dices que es homogénea y ya. Ok, gracias. Sí, adelante, Gerardo. Ah, puedo, por ejemplo, agarrar una partición y que el primer intervalo, por ejemplo, sea un medio. Y, bueno, que sea una partición, un subconjunto de particiones del intervalo de 0 a 1, ¿no? Entonces, mi primer intervalo es un medio y todo el un medio restante lo divido entre 1 entre n. ¿Eso se puede? Así como mezclar particiones homogéneas con arbitrarias. Sí, o sea, al final cualquier conjunto de puntos que tú agarres del subintervalo te generan una partición, te inducen un conjunto de subintervalos, ¿no? Que es una partición. O sea, puedes tomarte una partición, como tú dices, ¿no? De partir mi intervalo a la mitad y que la mitad de ese intervalo me la parta homogéneamente y la otra la deje así. Y ya. O sea, esa también es una partición válida. Y puedes hacer también luego que me la parta en cuatro, un cuarto lo hago homogéneo, luego otro cuarto lo hago raro, luego otro cuarto, luego otra vez homogéneo y otro cuarto luego raro. Así. O sea, las particiones puedes tomarlas como tú quieras. La única condición es que los elementos estén ordenados y que tu partición contenga los extremos, ¿no? Y ya. Todo lo demás puedes tomar la partición como te plazca o como la necesites. Va, gracias. Sí. Oye, yo tengo una pregunta. Entonces, todos los resultados que hemos visto aquí contigo también y con Marco ya los podemos usar en el examen, bueno, menos los de la unidad 2, ¿no? Pero todos Ah. los de la unidad 1 sí los podemos usar. Sí, todos los resultados que ya están demostrados de la unidad 1 los pueden utilizar en el examen sin demostrarlos. Nada más tienen que decir qué están usando en el examen para que sea más fácil a la hora de calificarlos. Saber que sí entienden o si sí saben qué es lo que están usando. Y ya, ¿no? Nada más decir, estoy usando este resultado que vimos en clase, que me permite hacer esto y por eso se vale esto, ¿no? Y ya.
Pero sí, no tienen que demostrar nada de lo que ya demostramos en las clases, al menos de la primera unidad. Ok, Luis Brian pregunta si para demostrar, o sea, demostrar que una función es integrable y calcular su valor, y se puede usar particiones homogéneas, siempre y cuando se utilice el criterio de Cauchy para demostrar que esa integral existe. No es necesario, pero sí es la manera más fácil. En realidad, puedes hacerlo por definición con integrales con la integral de Riemann. Porque ahí pues nada más tienes que, o sea, no, lo único que tendrías que tener cuidado es en demostrar que efectivamente el límite converge y que estás tomando particiones cuya norma sí tiende a cero. Y pues también asegurar que cualquier otro conjunto de particiones que tú quieras tomar, siempre puedes construir una partición que tenga norma más pequeña, que sea tal que la función converja a cero, ¿no? O sea, sí es. O sea, no es necesario hacerlo con criterios de Cauchy cuando usas funciones, particiones homogéneas, pero sí es lo más fácil. Adelante, Sebastián. Creo que va tantito también con lo que dice Brian. ¿Puedo utilizar lo de integral de Darboux con particiones homogéneas? O sea, si existe una integral superior que es igual a alguna integral inferior, entonces esa cosa es integrable y ya me daría el valor de la integral. Ok, más bien, o sea, acuérdate que la integral inferior e integral superior son un ínfimo y un supremo. Entonces, en principio son únicas. Entonces, si tú demuestras que la integral inferior y la integral superior son iguales, pues ya tienes exactamente lo que dice la definición de Darboux. Pero más bien yo creo que te referías a que si encuentras una suma superior y una suma inferior tal que sean iguales, entonces puedes decir que la función es integrable y la respuesta a esa pregunta es que no puedes asegurarlo. Y hay varios contraejemplos, ¿no? En particular con funciones discontinuas. Ah, va. Entonces, una condición extra que debería de considerar es que la función sea continua en el intervalo. O sea, para poder asegurar eso, sí, tal vez. O sea, no estoy muy seguro de si se valga, de si sí se valga. Habría que checar la demostración con cuidado y ver los detalles, pero pues suena que sí podría ser. Va, gracias. Sí, y por ejemplo, ese tipo de resultados que no hemos visto en clase, cosas así, si quieren utilizar algo así, pues sí tendrían que demostrar que es verdadero, ¿no? Que eso se vale para poderlo utilizar en el examen. Si no, pues se les pondría como incompleto o mal, porque están es un resultado que no han demostrado, que no saben si es cierto. Igual como comentario, las cosas que demuestren en la tarea o que vienen en la tarea no las pueden utilizar como verdaderas en el examen. O sea, si quieren utilizar algo de lo que hay en la tarea, tienen que demostrarlo en el examen. Entonces, solo podemos dar por hecho, digamos, los teoremas y todo eso vistos en las clases, ¿no? Sí, solo lo que se ha visto en clase y lo que vieron en cálculo 1. Todo lo de cálculo 1 se vale y todo lo que vieron, hemos visto en clase también. Pero lo de tareas, no. Oye, ya se me quedó un poco con las dudas de lo que dijo mi compañero de por qué si la suma inferior y la suma superior son iguales, ¿por qué no podemos dar ese valor como la integral? Bueno, en realidad, o sea, más bien, yo creo que sí se puede, porque justo definimos la integral superior como el supremo de. No, perdón, el ínfimo de las sumas superiores y la integral inferior como el supremo de las sumas inferiores. Entonces, si hay un valor para el que sean iguales y sabemos que las sumas superiores siempre son mayores o iguales que las sumas inferiores, pues en realidad ya ahí puedes asegurar que el supremo es. Pues va a ser igual a esa suma superior, ¿no? Que tú ya encontraste y el ínfimo va a ser igual a esa suma inferior. Entonces, en principio, pues sí se podría, porque en realidad ese ínfimo va a estar acotado por abajo por las sumas inferiores.
y el supremo va a estar acotado por arriba por la suma superior. Sí, entonces en principio sí se podría. Sí, o sea, les digo, hay que revisar la demostración con cuidado. No estoy, o sea, según, o sea, ahorita ya pensándolo con más detenimiento, sí parece que el que sean iguales para alguna partición puede asegurar que la función sea integrable y que ese sea su valor. Nada más tendrían que revisar con cuidado, pues eso, ¿no? De que puedan asegurar que las sumas superiores están acotadas y todo eso. O sea, tener cuidado con esos detalles que no estamos haciendo ahorita, ¿no? Y si Naomi, la tarea se entrega mañana en Classroom. Usualmente se entrega antes del examen. Entonces, probablemente ahí salga mañana. Ángel, Oye, déjame contestar la de. Sí, la guía, tarea guía. Sí, adelante la pregunta. ¿Quién iba a preguntar algo? yo a ver si sí, no sé si podías hacer un ejemplo de demostrar que una función no es integrable. Una función que no sea integrable. Ajá, y demostrar que no es integrable. No sé si puedo hacer eso ahora. Pero bueno, o sea, las funciones no integrables, o sea, la función más conocida que, o la que usualmente se utiliza de ejemplo para este tipo de cosas, de ejemplo de funciones no integrables, es la función de Cauchy. Ejemplo, función. Perdón, la de Dirichlet, me equivoqué, no, la de Cauchy, es de Dirichlet. Que, pues básicamente es una función que es igual a cero. Ay, no, no es cero, no sé si. Que es cero si X es racional y uno si X no es racional, ¿no? Creo que sí es así. Pues con irracionales. Bueno, da igual. La idea de esta función es que pues tienes un montón de puntitos acá arriba. Pero también tienes un montón de puntitos acá abajo, que valen cero. Racionales, ¿no? Y pues precisamente aquí, de esta función, si tú quieres tomar una suma superior con cualquier partición, vas a encontrar, bueno, aquí digamos que está de 0 a 1. Vas a tener que la suma superior siempre va a ser, o sea, los supremos siempre van a ser 1, ¿no? Entonces sería la suma desde igual a 1 hasta n de los supremos, que son 1 por la longitud del intervalo, ¿no? Y pues esto al final te va a dar 1, ¿no? Que es la longitud del intervalo, ¿no? Si tuviéramos el intervalo AB, pues te daría B menos A, ¿no? Pero bueno, te da la longitud del intervalo. Y las sumas inferiores, pues te dan 0, ¿no? Porque el ínfimo siempre es 0. El ínfimo de cualquier subintervalo. Y pues entonces al final esto te da 0. Entonces la suma superior y la suma inferior son constantes y siempre son distintas. Entonces, pues no, el supremo o la integral superior, perdón, que es el ínfimo, de 0 a 1, ¿quién sería? 1, ¿no? Que siempre es la misma. Y la integral inferior, que es el supremo de las sumas inferiores, ¿quién sería? 0. Y como la integral superior y la integral inferior son distintas, entonces la función es integrable. ¿Ok? Okay, sí. Y ese es como el ejemplo que mejor funciona utilizando esto. Y en realidad, o sea, lo importante de este ejemplo es que nosotros podemos asegurar que siempre el supremo va a ser 1 para cualquier partición y que el ínfimo va a ser 0. Y eso es porque en cualquier subintervalo que yo me agarre, no importa cómo me los agarre,
siempre voy a tener tanto números racionales como números que no son racionales, que son los irracionales, ¿no? Entonces, pues siempre voy a tener algún valor para el cual la función toma el valor 0 y algún valor para el cual la función toma el valor 1. ¿Okay? Ya, o sea, en realidad no hay muchas funciones que no sean integrables en este punto, que ustedes conozcan. Y todas las funciones que no sean integrables van a tener que estar relacionadas de alguna manera con Dirichlet. Ese es como un hint que les puedo dar. Si buscan ejemplos de funciones que no sean integrables, piensen casi siempre en Dirichlet, al menos en este punto. Que es la, en realidad, la única función que no conocen que es integrable, ¿no? Ok, a ver, dice, por el teorema de equivalencia, como valor de la integral inferior o superior, puede tomarse el límite de la suma cuando la norma de la partición tiende a cero. Sí, precisamente, ¿no? Esa es como otra forma de tomar las integrales inferiores y superiores, que ese es un teorema que justo es el resultado del teorema de equivalencia, ¿no? Que en lugar de tomarlo como ínfimos o supremos, las tomamos como límites cuando la norma de la partición tiende a cero, como en el caso de la definición de integral de Riemann. Sí, eso también, o sea, también podemos utilizar que la integral superior es el límite cuando la norma de la partición tiende a cero de las sumas superiores, y la integral inferior es el límite de las sumas inferiores cuando la norma de la partición tiende a cero. Eso se puede hacer. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Un momento. Bueno, en caso de que no, ayer me hicieron llegar varias preguntas, varias dudas que tenían. Entonces, si quieren, vamos viendo esas. Creo que en los comentarios alguien tiene Sí, una creo que bien. duda. Gracias. ¿Cómo se calcula el valor de la integral? Ok, hay. O sea, ahorita ustedes conocen dos maneras de calcular el valor de la integral, que es utilizando esta definición de integral de Darboux, que pues si ustedes logran demostrar que estas dos son iguales, directamente les da el valor de la integral. Y la otra es usando la integral de Riemann. Y de nuevo, si ustedes demuestran que este límite existe, bueno, no si demuestran que existe, no, si encuentran ese límite, pues directamente ya tienen el valor de la integral. ¿Ok? El criterio de Cauchy no sirve para calcular integrales en sí, pero pueden utilizarlo de alguna manera. O sea, el criterio de Cauchy también podría ser utilizado para calcular integrales, pero no siempre funciona. O sea, no es su objetivo calcular valores de integrales. El criterio de Cauchy nada más, o sea, su objetivo principal es decirnos cuándo una función es integrable o cuándo no. Y ya. Otra ¿Cómo? pregunta. No, bueno, vas. No, no, habla tú, habla tú, habla tú. No, date, date. Sí podemos ver un ejemplo usando el criterio de Cauchy para ver si una función es integrable o no, por favor. Sí, justo a eso iba. Ok, Ah, gracias. la otra pregunta, una vez, antes de pasar a Ah, eso. te iba a preguntar que, o sea, podemos asegurar o podemos utilizar que dada la lo de sucesiones con funciones, podemos igualar que el límite cuando la norma de P, bueno, lo de la integral de Riemann, pero cuando n tiende a infinito de Pn y puntos, conjunto de puntos Cn. Ah, o sea, tu pregunta es si nos sirve para demostrar o calcular el valor de la integral, utilizar particiones homogéneas en la definición de Riemann. O sea, entiendo que esa es tu pregunta. Ahí. O sea, utilizar particiones homogéneas aquí y demostrar que ese límite existe y calcularlo utilizando particiones homogéneas, si eso se vale. ¿Es Ajá, tu por pregunta? ejemplo, si eso es equivalente, bueno, lo que está en rosita, si es equivalente a el límite cuando n tiende a infinito de igual a la suma de Riemann con sucesiones de particiones Pn y conjunto de puntos Cn. Sí, es, sí es equivalente y se puede hacer, pero no hay como una demostración formal, o al menos, bueno, más bien, no hemos visto una demostración formal de que eso sea cierto, pero sí pueden usarlo. Va, 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 gracias.
Un hint para. También creo que hubo un teorema que hasta el profe dijo que no iba a ser como que la demostración completa porque estaba como que muy larga, ¿no? ¿Ese también lo podemos usar? Sí, todos los teoremas que hayan visto y que Marco haya dado por demostrados o que les haya dicho que ya no los iba a demostrar, pero que los podían usar, pues sí, adelante, se los pueden utilizar. Y pues seguramente lo más fácil sea utilizar criterio de Cauchy y después hacer algo con sumas superiores e inferiores probablemente porque la función e a la x es creciente. Entonces, los mínimos y los ínfimos y los supremos van a estar bien determinados, o sea, van a ser fáciles de calcular. Sí, yo creo que con sumas inferiores y superiores podría salir. O sea, no lo he hecho, pero yo lo intentaría así, ¿no? Primero demostrar que es integrable con el criterio de Cauchy, que creo que es lo más fácil. Y calcular la integral usando sumas inferiores y superiores. Probablemente utilizando la versión con la norma de la partición. O sea, calculando las integrales superiores e inferiores con la norma de la partición. Con el límite. Y con eso podría salir. Pero digo, no estoy seguro de si salga así. Lo intentaría yo. Ok. Entonces, pues, pedían que demostrásemos con el criterio de Cauchy cuando algo no es integrable, ¿no? Ok, entonces, pues esa fue una duda que también me hicieron llegar, que tenían dudas de cómo demostrar cuando algo no era integrable. Y pues para poder responder esa duda, primero hay que preguntarnos qué significa que algo no sea integrable, ¿no? Entonces, hasta ahorita todas las definiciones y el criterio de Cauchy, que son las que tenemos para decir cuándo algo es integrable, pues solo decíamos, ¿no? Que era integrable si cumplía ciertas cosas, ¿no? O sí, solo sí, la diferencia de las sumas superior e inferior era menor que epsilon, ¿no? Entonces, ¿qué significa que una función no sea integrable? ¿Ok? Entonces, pues para eso basta con pensar en la negación de las definiciones de integrabilidad. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Definición. Vamos a recordar. Sea f una función de un intervalo R dada. Es integrable si la suma inferior, digo, la integral superior es igual a la integral inferior. Ok, esa es una de las definiciones, ¿no? Esa es la definición según Darboux. Entonces, ¿qué implica que no sea integrable? O más bien, ¿cuál sería la negación de esta definición? Que son diferentes. Exacto, ¿no? Entonces, sea f de r igual a la patada. No es integrable si la integral superior es diferente de la integral inferior. ¿Sí? Eso sería para Darboux. Ahora, para Riemann, ¿cómo sería? El caso de Riemann, decimos igual, tenemos una función. Está definiendo un intervalo, los reales, la acotada, es integrable si el límite, si existe, límite cuando la norma de la partición tiende a cero,
de la suma de Riemann de F la partición P con el conjunto de puntos XI. Y pues este límite es el valor de la integral, ¿no? Bueno, eso no es importante. Entonces, ¿qué significaría que la función no sea integrable según Riemann? ¿Qué condición tendría que cumplir mi función para que no sea integrable? Exacto, que no exista el límite. Decía Sebastián. Si no existe límite, la norma de la partición tiende a cero de la suma de Riemann. Ok. Y entonces, por último, pues tenemos el criterio de Cauchy, ¿no? Que nos dice. Tenemos nuestra función R acotada, entonces F es integrable si para toda epsilon mayor que 0 existe P, conjunto de particiones del intervalo tal que suma superior de F con P menos la suma inferior P es menor que epsilon. ¿Ok? Ese es el teorema de Cauchy. Bueno, es una de las versiones del teorema de Cauchy. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la negación de? O sea, ¿cuándo podemos decir que F no es integral? Que pues básicamente es hacer la negación del teorema. Tenemos nuestra función R no es integrable, así que bueno, aquí de hecho es un sí solo sí. Sí, solo sí. Existe un epsilon positivo, ¿no? Existe una epsilon mayor que cero, ¿tal qué? Para toda partición, en el conjunto de particiones. La suma inferior de F con la parte, bueno, la diferencia de las sumas, de la suma inferior, de la suma superior con la suma inferior, es mayor que epsilon, ¿no? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo aquí? Sí, de hecho ahí surge mi duda de el cómo demostramos el para toda partición. Ok. Pues vamos a ver un ejemplo, ¿no? O sea, les digo, ahorita ustedes no van a encontrar muchas funciones que no sean integrables. En realidad, una buena cantidad de las funciones que son continuas y aunque sean discontinuas también, la mayoría son integrables. Ya más adelante irán viendo por qué. Pero bueno, o sea, ahorita en realidad el único ejemplo que tienen de una función no integrable es la función de Dirichlet, ¿no? La que veíamos hace rato. Y pues cualquier combinación que la incluya, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a considerar la función x más g de x, donde g de x es la función de Dirichlet. 0. Si x es racional y 1 si x no es racional. ¿Ok? Creo que lo hice al revés que hace rato, pero bueno, la idea es lo mismo. Ah, no, sí lo tengo igual. Excelente. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo demostraríamos que esta función x más g de x pues no es integral? Y Sebastián comenta que si tomamos una partición cualquiera y no usamos ninguna característica especial, o sea, alguna propiedad de esa partición, entonces se muestra para todas. Y sí, ¿no? Ok.
Es como cuando haces una demostración para epsilon, ¿no? Tú tomas una epsilon arbitraria, pero fija, y pues demuestras que para esa epsilon se cumple lo que quieres que se cumpla, ¿no? Entonces, pues con eso ya te basta para demostrar que para toda epsilon se vale. Lo mismo pasa aquí. Si agarramos una partición arbitraria, que puede ser cualquier partición, pero la fijamos, es arbitraria, entonces la demostración pues se va a valer, ¿no? Porque el hecho de tomar una partición arbitraria me asegura que para cualquier partición que yo tome, se va a seguir cumpliendo lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, pues ahí está el truco de, o ahí está la cosa a la hora de demostrar algo con un para todo, ¿no? Como pasa con las epsilon, usamos para toda epsilon, pues nos tomamos una epsilon arbitraria y hacemos pues toda nuestra demostración a partir de eso. Pues lo mismo vamos a hacer aquí. Solo que aquí en lugar de tomar una epsilon, pues vamos a tomar una partición arbitraria. ¿Okay? Porque justo, ¿no? Si empezamos a agarrar particiones homogéneas o que tienen cierta forma, pues ya nos perdemos de la parte en la que tengo que demostrar algo para para toda partición, ¿no? Para cualquier partición, debo demostrar que se cumple esta desigualdad, ¿no? Bueno, en realidad ahí es mayor o igual. Sirve el igual también. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a tratar de hacer este ejemplo. Vamos a ver cómo se O demostraría sea, sí es justo. igual también, sí sirve también la igualdad. Sí, claro, ¿no? Porque aquí en la definición de integrable, digo que tiene que ser menor estricto que epsilon, ¿no? Y la negación del menor estricto es que es mayor o igual. Entonces, si llego a que es igual, ya con eso me sirve para demostrar que no es Y el integrable. epsilon ahí en este caso nosotros lo tenemos que proponer, ¿no? Tenemos que Ah, tenemos que encontrar un epsilon tal que cumpla que si yo me agarro cualquier partición, esta diferencia siempre va a ser mayor o igual que esa epsilon. Entonces, Pero no tenemos como que un método en especial como para ver ese epsilon, ¿verdad? O sea, ese lo podemos elegir nosotros así al azar. O sea, podemos ajá. saber nosotros intuitivamente cuál nos sirve. Sí, exacto. De hecho, la idea aquí, o la forma en la que se suele hacer esto, es que tú empiezas a hacer tus cuentas, ahí suponiendo una epsilon quieras, y ves cómo necesitas que sea tu epsilon para que sí se cumpla que cualquier partición que tú des siempre va a cumplir esta desigualdad, ¿no? Y ya al final encuentras ese valor de epsilon, te regresas al principio de tu demostración y ahí pones sea epsilon igual a esto. Ya llegas a que todo sale como lo necesitas. Que es también como se suele hacer a veces en límites, ¿no? Y de hecho no es bueno o sea, poner epsilon igual a 100. Ah, bueno, epsilon entre 100, perdón, me confundí. Pues sí, o sea, en realidad ahí es cosa de ir haciendo las cuentas necesarias. Y ya saldrá el valor de epsilon que necesitamos. Usualmente. O igual, pues la otra, como dices, es que tú veas la función, veas cómo es y digas, ah, pues si tomo esta epsilon, ya con esa me sirve. En el caso particular de la función de Dirichlet, es más, vamos a hacer primero el ejemplo de la función de Dirichlet nada más. Para que vean cómo es ese caso más sencillo. Ya, ¿no? Entonces, recuerden la función de Dirichlet que está arriba, que es muchos puntitos en el 1, muchos puntitos en el 0, ¿no? Entonces, pues yo voy a dar una epsilon. F no es integrable. Voy a borrar esto de aquí. Y voy a mover esta. Acá. Entonces, eso es lo que yo afirmo. F no es integrable. ¿Okay? Entonces, lo quiero demostrar. Y usando el criterio de Cauchy, ¿no? Bueno, la negación del criterio de Cauchy. Entonces yo digo, sea epsilon igual a un medio. ¿Ok? Entonces, ¿por qué agarro un medio? Porque de mi figura yo sé que las sumas superiores siempre me van a dar 1 y que las sumas inferiores siempre me van a dar 0. Entonces la diferencia entre esas dos pues, va a ser 1 menos 0. Es 1.
Y por ejemplo, y si no conocemos la gráfica o cosas así, también podemos dar cualquier epsilon. Si no conocemos la gráfica, les digo, agarramos y decimos, sea epsilon, así lo dejo, ¿no? Sea epsilon igual a algo. Y ya, ahí lo dejo de momento. Entonces, lo que yo quiero, o lo que a mí me gustaría llegar, es que la suma inferior de f con p, la suma inferior de f con p, es mayor o igual que esa epsilon que yo haya dado, que todavía no sé cuál es, ¿no? Entonces, aquí tomo una partición. Oye, yo tengo una pregunta. Se supone que aquí puede ser para cualquier partición, ¿no? Y las particiones pues pueden ser infinitamente pequeñas, ¿no? Sí. Y no, bueno, se supone que también creo que en cálculo 1 habíamos visto que creo que entre cada número racional hay una infinidad de irracionales, ¿no? Que porque hay más números irracionales que racionales. Entonces, ¿no podríamos encontrar un intervalo que sea lo suficientemente grande como para que no haya números racionales en él? Más No. bien, perdón, lo suficientemente chiquito. No, no hay forma. Y justo eso tiene que ver con un resultado que se demuestra en cálculo 1, que es que los números racionales son densos en los números reales. Todos saben qué es densidad. Bueno, no, de hecho no sé Ah, si... va. Sí, creo que sí se ve en cálculo 1. Sí, sí lo vimos. Sí, pues precisamente es que tú, no importa qué intervalo te tomes, Sí, si sea es muy el de los pequeño, intervalos, siempre ¿no? puedes encontrar un racional o un irracional en ese, entre dos números dados, siempre. Lo puedes construir incluso. O sea, tú me das dos números, yo puedo encontrar siempre un racional o un irracional entre esos dos números. Es una de las propiedades de los números racionales e irracionales, que son densos en los números reales. Pues Sí, justo porque ya ahí. no me acordaba de ese. Sí, exacto, ya, ya es lo que usamos aquí, ¿no? Como son densos, siempre puedo encontrar un racional y siempre puedo encontrar un irracional. ¿Ok? Sí, Entonces, les digo que aquí no doy mi epsilon, solo digo que la voy a usar. Y esto es lo que quiero demostrar, ¿no? Entonces, aquí lo que voy a hacer es empezar mi demostración al revés, o sea, empezar por lo que quiero demostrar y ver qué condición tiene que cumplir la epsilon. Una vez que yo tengo eso, si quiero redactar una buena demostración, pues volteo todos los pasos, ¿no? Una vez doy primero mi epsilon, digo, si mi epsilon es esta, yo me agarro cualquier partición, voy desarrollando lo que voy a hacer ahorita, pero al revés, y al final voy a llegar a esta desigualdad, que es de la que estoy partiendo ahorita. ¿Ok? Esa es una forma de hacerlo. La otra forma es partir directamente de mi epsilon, o sea, darla ya con el valor conocido y hacer las cuentas directamente, ¿no? Para mostrar que a partir de esa epsilon yo puedo encontrar que la diferencia entre las sumas superiores y las sumas inferiores siempre va a ser mayor que esa epsilon. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a hacer esto. Pues la suma superior es la suma desde i igual a 1 hasta n de el máximo, digo, del supremo por xi menos xi menos 1. Y la suma inferior es similar, pero con el ínfimo. Y me gustaría que eso sea mayor que, mayor o igual que epsilon. Y noten que aquí no he dicho nada de mi partición, solo estoy dando una partición arbitraria. Es decir, puede ser la partición que quiera. ¿Ok? Y pues precisamente entonces aquí es donde ocupo que mi función siempre vale 1 en los que no son racionales y siempre vale 0 en los racionales. Y como estos son densos en R y pues los irracionales también. Pues siempre puedo asegurar que va a haber un punto en el que la función valga 1 dentro de cualquier subintervalo y un punto en ese mismo subintervalo en el que la función valga 0. ¿Okay? Y pues entonces el supremo de mi función en ese intervalo siempre va a ser 1. Y el ínfimo de mi intervalo, digo, de la función en ese intervalo, va a ser siempre el cero. Y de hecho aquí voy a poner que la función va de un intervalo a b.
Ya me estoy tomando un intervalo cualquiera. Y la función sigue siendo la misma, ¿no? Nada más para que a la hora de calcular las integrales, esas sumas, perdón. Entonces aquí, esto me queda mayor o igual que epsilon, o es lo que yo a mí me gustaría encontrar. Y pues entonces este término se va a anular, el segundo término se hace cero. Y me quedo entonces solo con el primero. El 1 pues no hace nada. Y me queda xy menos xy menos 1. Mayor o igual que epsilon. Y esta suma ya la habíamos hecho antes con una suma telescópica. Y al final encontrábamos que pues esta era. Que esta no era más que b menos a. Igual que. ¿No? Entonces, Tomamos epsilon igual a b menos a. por ejemplo, podríamos poner epsilon igual a b menos a, y eso ya me daría, o epsilon cualquier menos, o sea, por ejemplo, si epsilon es igual a b menos a entre 2, entonces b menos a es menor o igual que epsilon, y pues ya me puedo hacer toda la demostración, pero ahora de regreso. No, perdón, mayor. Aquí me equivoqué. Es mayor igual. Y entonces. Una duda. Sí. ¿Cómo sabemos que lo que nos quedó es una suma telescópica? Ah, bueno, esta en particular es porque la hicimos en una de las ayudantías. Creo que fue en la primera que hicimos. Cuando calculamos. O sí, calculamos la integral de la función identidad. No recuerdo mal, o algo así, pero bueno, no es trivial de ver, pero pues básicamente para esta piensa que está sumando todos los pedacitos de intervalos, ¿no? O sea, to todos los subintervalos está sumando todas sus longitudes. Entonces, si yo sumo todas las longitudes de los subintervalos, al final lo que espero que me den es la longitud del intervalo completo. Que en este caso, pues es B menos A, porque estoy en el intervalo AB. ¿Sí? Ah, Y bueno, sí, ya si entiendo. quieres Ya verlo también como como suma. tienen los signos cambiados, se van a ir como eliminando, ¿no? Exacto. Excepto los externos. Exacto. Precisamente va a pasar eso, ¿no? Que si yo lo quiero extender o extender la suma, pues me quedaría X, no, X1 menos X0 más X. X2 menos X1 más X3 menos X2 y así, ¿no? Pues precisamente, ¿no? Se da eso que comentabas, ¿no? Esto se va cancelando con este con este y así. Y al final el único que me va a quedar van a ser X0 y XN. Esos son los que no se cancelan. Adelante, Sebastián. Gracias. O sea, sé que toda esta parte de la demostración de que no es integrable cuando estamos encontrando el valor de epsilon, o sea, no es parte como la demostración formal, pero aún así cuando entreguemos el examen supongo que lo enseñamos, ¿no? O sea, no nada más entregamos la otra mitad. Pues puedes solo entregar la otra mitad. En realidad eso no es incorrecto. O sea, porque tú puedes llegar y decir, ah, pues yo quise proponer esta epsilon y ya mostré que sigue valiéndose, ¿no? En realidad eso ya dejaría tu demostración completa. Esta parte, incluso algunos profesores consideran como todo este cálculo como si fuera una demostración, ¿no? Porque pues ya todos, o sea, de aquí ya todos pueden ver que si yo sigo el recorrido al revés, entonces, pues ya, está demostrando lo que quería demostrar, ¿no? O sea. Ah, o sea, podríamos hasta nada más entregar esa parte y omitir la otra. Ah, por ejemplo. Entonces tú lo ves y dices, ah, pues sí, ¿no? Llegas aquí, epsilon es esto, esto, esto. Pero para hacerlo más claro y más formal, pues sí, ¿no? Se recomienda que empieces en el orden correcto, ¿no? Que no partas de lo que quieres demostrar y que más bien tú llegues, digas, este es mi epsilon. Y a partir de esta epsilon tengo todo lo siguiente. Pa, 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 pa. Puedes poner ambas cosas, puedes poner cómo encontraste la epsilon y luego poner que al usar esa epsilon ya te va a dar todo como debe salir. O solo poner esa segunda parte, ¿no? De decir, ah, yo pongo esta epsilon, que tú no sabes cómo encontré, pero sé que funciona. Ya, ¿no?
Igual seguramente se valora más, o en particular, bueno, eso ya habrá que verlo con las personas que califiquen, pues sí se va a valorar más que tengan explícito todo el procedimiento, ¿no? Que se vea cómo hicieron o cómo pensaron toda su demostración, porque pues eso al final es más importante que el que lleguen al resultado, ¿no? Ver que sí están entendiendo los conceptos y que sí están, o sea, que sí están sabiendo cómo utilizarlos para demostrar algo que quieren demostrar, ¿no? Ah, ok, perfecto, muchas gracias. Okay, ¿alguna otra pregunta? Esta parte. Adelante, Alex. Este se demostró por el criterio de Cauchy, ¿verdad? Ah, esta demostración la utilizamos usando la negación del criterio de Cauchy. Que... Ah, sí, adelante. Pero dijiste que no se puede, o sea, que no es tan correcto utilizar particiones homogéneas, ¿no? Que es mejor dar una partición arbitraria. Ajá. Pero entonces, ¿dar una partición homogénea sería incorrecto? Es que en una ayudantía con Yadira, igual utilizó para demostrar que la identidad era integrable, pero ella sí dio una partición homogénea. Sí, ok. El criterio de Cauchy, o sea, si te das cuenta, el criterio de Cauchy original es este de aquí arriba, ¿no? Que es el que me dice cuándo una función es integrable. Lo que yo usé ahorita es la negación del criterio de Cauchy, que es lo que aparece aquí abajo, que esta me dice cuándo una función no es integrable. ¿Ok? Entonces, para utilizar el criterio de Cauchy, no es necesario utilizar una partición homogénea. Digo, perdón, una partición cualquiera. Aquí, precisamente como lo dice aquí, tú puedes utilizar una partición en específico que tú sepas que cumple esta desigualdad para esta epsilon o para toda epsilon, ¿no? ¿Sí? O sea, la idea de demostrar algo utilizando el criterio de Cauchy es que tú agarras una epsilon cualquiera, a partir de esa epsilon cualquiera, tú encuentras una partición, la que sea, o sea, con que encuentres una partición que cumpla esta desigualdad entre las sumas superiores y las sumas superiores con la epsilon, entonces tú ya puedes asegurar que esa función es integrable. ¿Sí? Y en particular te sirven mucho las funciones homogéneas, digo, perdón, las particiones homogéneas, en el caso de la identidad, porque pues ahí siempre puedes encontrar una partición lo suficientemente fina, tal que esta desigualdad se cumpla para cualquier valor de epsilon que tú des, ¿no? Y precisamente esa cantidad de elementos que va a tener la partición, pues va a depender de qué epsilon estés dando. Entonces ahí se da como esa dependencia de cómo es mi partición dependiendo de cómo sea epsilon. Que es algo así como lo que pasa con el límite de funciones cuando querías demostrar, tú dabas una epsilon en general y tenías que encontrar cómo era la delta para que se cumpliera la desigualdad que tenía que cumplirse, ¿no? Con la epsilon. Entonces es como que la delta era función o dependía de cómo era la epsilon, ¿no? A ver. Déjenme ponerles Muchas números. gracias. Ya quedó más claro. Entonces, respondiendo a Angélica, este es el criterio de Cauchy. Es la afirmación de cuando una función es integrable. Y esta de aquí abajo es la negación de ese teorema. La negación de vientos. ¿Alguna otra pregunta de este ejemplo? O sea, les digo, para demostrarlo formalmente y que quede como bonito, que sea la demostración que pondrían en un libro, pues habría que hacerlo al revés, ¿no? Habría que reescribir esto y es más, vamos a hacerlo para que vean cómo debería ser, ¿no? Entonces, digamos que este es como mi boceto.
Eso es lo que hice para prepararme para poder hacer mi demostración. Y pues vamos a hacer ahora sí, ¿no? Entonces, demostrar. F no es integrable. Entonces partimos diciendo sea epsilon igual a, sí, como dice Ángel, podría ser b menos a o cualquier número mayor. Digo, epsilon podría ser b menos a o cualquier número menor que b menos a. Da igual. Pero si b menos a nos sirve también. Pero en particular a mí me gusta b menos a entre 2. Así que voy a usar b menos a entre 2. Pero les digo, pueden utilizar cualquiera. O sea, da igual. Entonces, b menos a entre 2 es menor o igual que b menos a. ¿Ok? Y b menos a es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de xi menos xi menos 1. Que esto a su vez es igual a la suma desde i n de 1 por xi menos xi menos 1 menos la suma desde i igual a 1 hasta n 0 por xi menos xi menos 1. Y que esto a su vez es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de mi por xi menos xi menos 1 menos la suma desde i igual a 1 hasta n de mi por xi menos xi menos 1, que pues esto ya es la suma superior de f con p menos la suma inferior de f con p. ¿Ok? Y pues entonces tengo que b menos a entre 2, que es igual a epsilon, es menor o igual que, menor o igual que la suma superior de f con p menos la suma inferior. Entonces, ¿solo es voltearlo? Sí, exacto, solo es hacer todo al revés. Pero les digo, en realidad esta demostración pues no es tan ilustrativa porque pues, en todo este desarrollo pues, ahí como que empiezas a meter números y cosas raras y pues no, o sea, no son cosas que se puedan pensar tan fácil con otro tipo de funciones, ¿no? O sea, no es que con cualquier función tú puedas decir, ah, pues sí, le sumo este 0 y le resto este 1 y luego lo multiplico por este otro 1, cosas pues así, ¿no? Entonces, por eso siempre es útil hacer esta primera parte, en la que tú encuentras el valor de la epsilon y pues en realidad es equivalente, ¿no? O sea, es justo como dijeron, es nada más hacer lo mismo, pero al revés, o sea, de abajo para arriba. Y en el examen, ¿cómo quieren las demostraciones? ¿Como la de arriba o como la de abajo? Como ustedes la puedan hacer. Ok. La cosa es que la hagan. Les digo, si quieren ser como más, o sea, lo que yo les recomiendo es que si tienen tiempo, traten de hacer ambas, ¿no? O sea, primero tengan como el apartado donde encuentran el valor de la epsilon, para, digamos, si están demostrando esto, y después, pues ya hagan la demostración como del libro, ya tú das el valor de la epsilon y fa, cuentitas y llegas a lo que quieres demostrar, ¿no? Esa es mi sugerencia. Ok, entonces pregunta Ángel si podemos calcular una integral y demostrarla. Bueno, pues básicamente en realidad esos dos procesos son el mismo. Si demuestras que existe una integral utilizando Riemann o Darboux, pues ya encuentras el valor directamente. Entonces ya la calculaste. Y sí, si quieres podemos hacer un ejemplo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de los que ya hemos hecho con anterioridad. Para que vean. O sea, en realidad,
Casi todos los ejemplos que han visto o que hemos visto han sido utilizando particiones homogéneas y eso pues tiene una razón, o sea, no es porque seamos flojos o algo así, sino porque es la forma más fácil de demostrar, o sea, de calcular integrales utilizando definiciones, ¿no? Utilizando las particiones homogéneas, que pues nos dan la ventaja de que podemos conocer los extremos fácilmente solo conociendo cuántos elementos tiene la partición. Y pues ya a partir de ahí, luego el teorema que nos sirve muchísimo es que podemos tomar el límite cuando la norma de la partición tiende a cero. Y pues con particiones homogéneas en particular, eso es equivalente a tomar el límite cuando el número de elementos de la partición tiende a infinito. Y pues ya, eso reduce a unos límites muy fácil. Los cálculos de nuestra integral, ¿no? Ok. Entonces, a ver, ¿qué otras dudas tenían antes de pasar a ese ejemplo? A ver si hay algo más que ver. Ok. Bueno, había una pregunta sobre las sucesiones de particiones. No sé si con lo que discutimos al principio haya quedado un poco más claro eso de sucesiones de particiones. No sé si me pueden confirmar. Capaz es la mía y sí, bastante claro cuando mencionas eso. Ah, vientos. Bueno, Gracias. entonces, pues vamos a ver cómo calcular una integral y cómo ver que sí existe esa integral. De nuevo, voy a usar una muy fácil. Es que en realidad en este momento son las. Es casi casi lo único que podemos hacer. Calcular integrales muy fáciles. Porque algunas funciones pues, se pueden poner un poco feas las cuentas y pues no tiene mucho sentido tratar de calcularlas usando definición, sino que es mejor desarrollar otros métodos y resultados que nos permitan calcular integrales. Sin necesidad de estar viendo las sumas superiores o las sumas de Riemann, ¿no? Todo eso. Ok. Entonces, vamos a tomar un ejercicio. Entonces, es más, ustedes me lo van a ir dictando cómo lo vamos a hacer. Y entonces, vamos a calcular la integral de la función identidad en el, es decir, en qué intervalo les gusta. Vamos a hacerlo en el 0, b. Entonces vamos a intentar calcularla utilizando sumas superiores y sumas inferiores y también utilizando las sumas de Riemann. Utilizando el criterio de Cauchy para que vean cómo se utilizan todas las definiciones que hemos visto, ¿no? Con una misma función y que con todas llegamos a los mismos resultados. ¿Okay? Entonces, primero, para empezar con integral, perdón, con sumas superiores e inferiores, voy a utilizar no la definición formal de integral superior e integral inferior, sino el teorema que vieron después, en el que podemos utilizar la norma de la partición para encontrar la integral superior y la integral inferior. ¿Ok? Entonces, pues primero necesitamos una partición. Sea P, N, partición en elementos homogénea. Les digo, casi siempre vamos a utilizar particiones homogéneas porque son las más fáciles de manejar. Entonces, pues vamos a ver quién sería la suma inferior primero. Suma inferior de mi función con esta partición. Y bueno, antes de eso, vamos a hacer unas anotaciones sobre la partición.
Pues x0 va a ser 0. x1 va a ser 1 entre n. Perdón, b entre n. x2 va a ser 2b entre n. Y así, ¿no? Hasta que xy es y por b entre n, donde y es un índice no complejo. Sí, Yela, les voy a compartir las notas en cuanto termine la clase por el grupo de WhatsApp. Y la grabación cuando esté en YouTube. Ahí la podrán ver. Entonces, sí. Y pues xn va a ser el otro extremo, ¿no? Que es el otro extremo del intervalo, que es b. Entonces, pues para cualquier subintervalo que yo tome, la longitud de S va a ser B entre N. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo? Porque precisamente es tomar una partición homogénea. Sí, se está grabando la clase, no se preocupe. Nada más que hay algo también primero que demostrar que es integrable, ¿no? Y ya después sí podemos tomar la partición homogénea. No, no necesito saber que una función es integrable para poder dar una partición de un intervalo. O sea, el concepto de particiones, particiones homogéneas, particiones no homogéneas, cualquier partición, se puede dar dado un intervalo. O sea, no necesito nada más para definir una partición, solo tener un intervalo. ¿Ok? Entonces, todo lo que voy a hacer ahorita es independiente de si mi función es integrable o no. No, digo, me refería para que justificar que el valor al que se llegue y es la integral. Ah, justo. Para demo o sea, el que yo encuentre el valor de la integral utilizando la integral de Darboux, o sea, integral superior e integral inferior. Más, lo voy a hacer más claro. Si yo, a la hora de estar haciendo mi desarrollo de calcular la integral, encuentro que la integral superior y la integral inferior de la función son iguales, eso ya me asegura que mi función es integrable. Esa es la definición de integrabilidad según Darboux. Además de que yo pueda asegurar que son integrables, el hacerlo de esta manera me permite calcular el valor de la integral. ¿Ok? ¿Sí? Sí, y entonces, ¿por qué podemos tomar en particular una partición homogénea? Ah, eso lo estoy haciendo ahorita. Porque recuerda que la integral inferior de f a b la puedo definir como un límite, ¿no? La puedo tomar como un límite. Ese es un resultado que se vio. Un límite de las sumas inferiores. Así, ¿no? Entonces, eso es precisamente a lo que quiero llegar. Quiero encontrar la integral inferior primero utilizando esta definición. Una vez que yo tenga la integral inferior, lo que va a seguir va a ser encontrar la integral superior. ¿Okay? Si yo encuentro esas dos y veo que son iguales, entonces yo puedo decir que mi función es integrable. Si las encuentro y no son iguales, entonces mi función no es integrable. ¿Okay? Gracias. Sí, no hay de qué. Adelante, Jorge. Nada más para decir que de hecho eso lo dijo Yadira en su ayudantía del jueves pasado, que pues básicamente no, o sea, del conjunto de las sumas superiores y el conjunto de las sumas inferiores, como que las homogéneas solo es un como subconjunto, ¿no? Ah, De sí. cada una. Y si hallamos que, por ejemplo, el ínfimo de las superiores es igual al supremo de las inferiores, bueno, de las homogéneas, pues podemos decir, ¿no? Que el supremo y el ínfimo de todos los conjuntos, bueno, en particular que del conjunto de las sumas superiores y de las sumas inferiores, pues, ¿cómo sea? O sea, como que lo podemos generalizar, ¿no? Para todas las sumas, no Sí. solo para las homogéneas. Sí, y es que justo cuando encuentras que o sea, que una suma superior es igual a una suma inferior, tú ya puedes asegurar que no hay ninguna suma inferior que sea menor o igual que esa suma inferior que tú ya encontraste que era igual, ¿no? Y eso es porque precisamente todas las sumas inferiores son menores o iguales que cualquier suma superior, ¿sí? Entonces ya tienes como ese límite, y si ya tienes una suma inferior que es igual a una suma superior, puedes asegurar que el resto de sumas inferiores
van a ser menores o iguales que esa suma inferior, que es igual a una suma superior. ¿Sí? Sí, justo es eso. Y bueno, nada más como comentar que si alguien más no se acordaba como yo, ya díralo. Hasta lo demostró ese teorema en sus apuntes de la ayudantía del jueves. Y entonces, sí, muy bien, muy bien. Una duda, ¿qué resultado llegaríamos si usamos el criterio de Cauchy en una función no integrable? Pues llegarías a que no existe, o sea, encontrarías una epsilon para la cual no puedes dar una partición que cumpla el criterio de Cauchy, ¿no? O sea, aquí recordemos que el criterio de Cauchy, que está por acá arriba, nos dice que si yo le doy una epsilon, o sea, si yo doy una epsilon, tengo que encontrar una partición que cumpla la desigualdad. Entonces, si yo agarro una función que no es integrable y le trato de aplicar el criterio de Cauchy, voy a encontrar una epsilon para la cual ninguna partición que yo dé va a cumplir esa desigualdad, que es justo la negación que está abajo, ¿no? Es lo que comentábamos. Que si yo encuentro una epsilon para la cual ninguna partición cumple esta desigualdad de acá arriba, sino que cumple esta otra, o sea, que es justo la negación de la de acá arriba, por eso damos esa, pues entonces esa función no va a ser integral. Entonces, si yo trato de utilizar el criterio de Cauchy con una función no integrable, pues voy a encontrar un problema a la hora de tratar de demostrar que para cualquier epsilon yo puedo dar una p, ¿no? Justo ahí va a salir en algún momento que hay una epsilon en particular o incluso un conjunto de epsilons o varias epsilon, pero al menos una, para la cual yo no puedo dar ninguna partición que cumpla la desigualdad que me pide el criterio de Cauchy. Eso pasaría si lo trato de aplicar en una función no integrable. Pero bueno, sigamos con el ejemplo. A ver si salen más dudas. Bueno, si alguien tiene alguna otra duda, échale. Ah, sí, claro, Alex, gracias por el comentario. O sea, esto es más notación que como tal relevante matemáticamente. Pero sí, o sea, si yo definí mi partición como Pn, pues debo usarla así en todos los lugares donde la use, ¿no? Pero sí, gracias, Alex. Ok, entonces la suma inferior va a ser la suma desde i igual a 1 hasta n de el ínfimo por xi menos 1, que es la longitud del subintervalo. Pero recordemos, mi es el ínfimo de mi función en el intervalo, ¿no? En x menos 1 como x, el intervalo iésimo. ¿Ok? Y en particular, como la función identidad es creciente, el ínfimo siempre va a estar en el extremo izquierdo del subintervalo, ¿no? Y por ser además, o sea, este va a ser f de x y menos 1, ¿sí? Porque es creciente. Y eso va a aplicar para cualquier función estrictamente creciente. Entonces, además, como sé que mi función es la identidad, pues aplicar la función a xi menos 1 me da xi menos 1. ¿Sí? Y pues entonces mi suma inferior puedo reescribir como la suma desde i igual a 1 hasta n de xi menos 1 por xi menos xi menos 1. Ahora, yo tengo una partición homogénea. Y sé que este de aquí, como es la longitud de uno de los subintervalos, es b entre n. ¿Ok? Que es lo que poníamos acá arriba. Y luego, por otro lado, como sé que mi partición es homogénea, este extremo, o este punto x, y menos 1, es precisamente y menos 1 por b entre n, que es lo que saco de acá arriba. ¿Ok? Entonces, pues puedo sustituir eso y reescribir aquí como la suma de i igual a 1 hasta n
de i menos 1 por b entre n por b entre n. ¿Ok? Y pues eso me da un b cuadrada entre n cuadrada. Sí, por la suma desde i igual a 1 hasta n de i menos 1. ¿Ok? Y recordarán que esto ya lo hicimos alguna vez hace algunas semanas, que si yo aquí hago un cambio de índices en la suma, pues puedo reescribir esto como la suma desde j igual a 0 hasta n menos 1 de j, nada más. ¿Ok? Pues nada más es hacer un cambio de índices que de hecho ya habíamos hecho en alguna otra ocasión, en alguna clase. Y pues entonces aquí, una vez más, aplicamos la fórmula de Gauss para la suma de los primeros n menos 1 números naturales y llego al resultado de este es n menos 1 por n entre 2. Y pues esto me va a dar finalmente n menos 1 por b cuadrada entre 2n. ¿Ok? Entonces, esa es la suma inferior de la función identidad con la partición homogénea Pn. ¿Ok? Y entonces ahora quiero encontrar la integral inferior. ¿La ves? Esta función. Y les digo, utilizando este teorema en el que en lugar de utilizar un supremo utilizo un límite, pues me va a resultar más fácil hacer encontrar esa integral inferior, ¿no? Entonces ese límite, ahí. Muy rápida, ¿por qué le pusiste una J? Ah, eso es nada más un cambio de índice de esta suma, que es sobre i menos 1, a esta suma que es sobre j. Si te das cuenta, ahí, además de cambiar lo que se está sumando, también cambio en qué índice empieza y en cuál termina. ¿Sí? O sea, básicamente, si tratas de tú desarrollar estas dos sumas, la primera, que es desde i igual a 1 hasta n de i menos 1, es en i igual a 1, este es 0, luego en i igual a 2, este es 1, y así no, luego 3, 4, 5, y así, hasta n menos 1. ¿No? Que es exactamente la misma suma que si yo la escribo como la suma desde j igual a 0 hasta n menos 1 de j, ¿no? Que es que j va tomando el valor 0, luego toma el valor 1, es decir, 3, 4, 5, ya está n menos 1. Son las mismas sumas, ¿ok? Solo hice eso, cambiar Okay. eso. Bien, entonces. Ok. Y entonces quiero ver el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de la suma inferior de f con mi partición p. ¿Ok? Pero justo pensando en que tengo particiones homogéneas, puedo utilizar mis particiones homogéneas. Y como el hecho de que en una partición homogénea, cuando la norma de la partición tiende a 0, implica que n tiende a infinito, pues puedo volver a cambiar este límite por un límite sobre n, ¿no? Cuando n tiende a infinito, de la suma inferior de f con pn. Y esta suma que aparece aquí, yo ya la tengo, que es justo lo que acabo de calcular aquí arriba. Y entonces, la integral inferior de a b de f es el límite cuando n tiende a infinito de n menos 1 de cuadrada entre 2n. ¿Sí? Y bueno, pues ese límite, si lo hacen con calma, toman el tiempo de hacerlo, van a encontrar que es b cuadrada sobre 2. ¿Ok? Entonces,
No voy a hacer el límite con detalle, porque si no, no me da tiempo de acabar. Pero bueno, ya o sea, ya lo hice en alguna ocasión. Revísenlo entre sus notas. Y si no, en las notas que les he mandado. Y por ahí va a estar. ¿Sí? Entonces ya tengo la integral inferior. Eso aún no me da, o no me dice que ese sea el valor de la integral. ¿Okay? Todavía no sé si mi función es integrable y si eso vale la integral. Pero ya sé cuánto vale la integral inferior. Ahora lo que me falta es ver la integral superior, ver si existe, cuánto vale y si es igual a la integral inferior. ¿Ok? Si son iguales, ya habré demostrado que mi función es integrable y habré encontrado el valor de la integral. Si no son iguales, entonces mi función no es integrable y por tanto no tiene sentido hablar de cuál es el valor de la integral. ¿Va? Oye, una pregunta, ¿por qué tomaste aquí la integral inferior como el límite? ¿No se supone que es el ínfimo? Sí. Ah, exacto. La definición de integral inferior es el supremo de las sumas inferiores, ¿ok? Pero en clase se vio un teorema que me dice que la integral inferior también la puedo ver como el límite cuando la norma de la partición tiende a cero de las sumas inferiores, que es como resultado del teorema de equivalencia. Es como un corolario del teorema de Ah, equivalencia. okay. Pero sí. O sea, esa es la definición formal, utilizar el supremo para el caso de la suma inferior. Y también se puede hacer así. Pero con límites también sale sencillo. O sea, cualquiera de las dos opciones es totalmente válida. Ok, entonces ahora sumas superiores de f con esa misma partición. Y me voy a saltar muchos pasos para llegar rápido al resultado. Pero pues noten que va a ser va a ser completamente equivalente. Solo habrá que tener cuidado aquí con el supremo. Ya no va a ser el extremo izquierdo de los subintervalos, sino el extremo derecho. ¿Okay? De nuevo, porque mi función es estrictamente creciente y el supremo siempre lo va a alcanzar en el extremo derecho del subintervalo. ¿Okay? Bueno, entonces, pues esta es la suma sobre igual a 1 hasta n de el máximo por la longitud del subintervalo. Y pues este va a ser igual a 1 de xi por xi menos 1. Que es a su vez igual a la suma de c igual a 1 hasta n de i por b entre n por b entre n, que es igual a b cuadrada entre n cuadrada por la suma de c igual a 1 hasta n de i. Que, de nuevo utilizando la fórmula de Gauss, pues tenemos que va a ser n por n más 1 entre 2. Y entonces esto me va a dar n más 1 por b cuadrada entre 2n. ¿Okay? Les digo, es totalmente análogo a lo que hicimos acá arriba. Solo pues cambia este término de aquí. Pueden revisarlo con calma. Igual tienen alguna duda, pregúntenme. Oye, si no reemplazáramos el índice como por la J, igual nos daría el mismo resultado. Acá arriba, Sí. sí da el mismo resultado, pero pues no puedes usar la fórmula de Euler directamente porque aquí en lugar de tener los n primeros números, tienes i menos 1, ¿no? O sea, en lugar de tener i, tienes i menos 1. Y, perdón, la fórmula de Gauss. Y la fórmula de Gauss es para i. O sea, cuando ahí tienes i en lugar de i menos 1. Entonces, ese cambio solo se hace para que sea más evidente. Pero en realidad, pues el valor de la suma sigue siendo el mismo. O sea, no cambia la suma si cambio cómo la escribo. O sea, la suma sigue siendo la misma. Solo le estoy dando una notación que me hace más evidente que puedo aplicar directamente la fórmula de Gauss. Ya. Pero sí, en principio debería dar el mismo resultado si no hago ese cambio. Ah, va, va. Dale, gracias. Ok. Entonces, pues ya encontré el valor de una suma superior para mi partición homogénea. De nuevo, voy a calcular entonces ahora la integral superior.
es el límite cuando la norma de la partición tiende a cero de la suma superior de f con p, ¿no? Bueno, o sea, esa no es la definición, pero es un resultado que puedo utilizar. Y bueno, como en el caso de antes, aquí puedo utilizar particiones homogéneas y por tanto cambiar este límite en la norma de la partición por un límite en n. ¿Okay? Siguen siendo exactamente lo mismo. Y entonces voy a tener que la integral superior es el límite n tiende a infinito de esta expresión que acabo de encontrar acá arriba, ¿no? De n más 1 b cuadrada entre 2n. Y pueden hacer el límite otra vez. De hecho, también ese límite ya lo hicimos en una ayudantía. Y pues resulta que también nos va a dar b cuadrada entre 2. ¿Okay? Entonces, ¿qué acabo de encontrar? Que la integral inferior de a a b de f y la integral superior de a a b de f son ambas b cuadrada entre 2. Y por tanto, mi función es integrable, porque esas dos integrales son iguales. Y además ya conozco el valor de la integral de la función, que es exactamente ese valor. Ah, bueno, aquí no es de a, es de 0. Aquí digamos que se utilizaron los resultados que se han visto y todo eso para llegar a la integral inferior y a la integral superior, y aquí por definición pues tenemos a la vez, ¿no?, que es integrable y ya tenemos el valor. Ah, en realidad, o sea, si tú empiezas a hacer algo utilizando la definición de Darboux para calcular o para encontrar la integral, el hecho de encontrar la integral ya te asegura que la función es integrable. O sea, aquí no hemos usado ningún otro resultado para decir si algo es integrable o no. Lo único que usamos es la definición de Darboux. El único resultado diferente que utilizamos de la definición formal de integral de Darboux es a la hora de definir las sumas inferiores. Digo, perdón, la integral inferior, ¿no? Que la definición de Darboux, la integral inferior es el supremo de las sumas inferiores. Pero en este caso estoy utilizando que la integral inferior es el límite de las sumas inferiores cuando la norma de la partición tiende a cero. ¿Okay? Pero en ningún momento utilizo otro resultado para demostrar que es integrable. Aquí lo que utilizo para mostrar que es integrable y para calcular el valor de la integral es solo la definición de Darboux. Y ya. La definición de Darboux me da integrabilidad y me da el valor de la integral. Okay, gracias. Sí, no hay de qué. Ok. Entonces, lo que seguiría pues sería hacer el cálculo de esta integral utilizando una, o sea, la definición de Riemann de integrabilidad, ¿no? Pero bueno, esa es básicamente igual y de hecho lo que se hace o lo que pueden hacer es, pues en lugar de tomar, o sea, a ver, vamos a hacerlo con Riemann. Para hacer una integral o para calcular o ver si una función es integrable con Riemann, lo que necesito es, pues, como siempre, una partición, mi colección de puntos xi y ya, ¿no? ¿Qué es lo que necesito? Entonces, pues puedo definir mi suma de Riemann a partir del conjunto de puntos xi sub n, que pues va a ser un conjunto de puntos de una partición homogénea dentro de cada intervalo de una partición homogénea, ¿no? Y en particular, pues puedo hacerlo de tal manera que el conjunto de puntos xi n coincida con los extremos derechos de mi intervalo, ¿no? O de los subintervalos. Entonces, déjenme reescribir esto mejor. Digamos que tengo una partición Pn que tiene n elementos homogénea. Y tengo mi colección de puntos xi n
que va a ser, van a ser los puntos x1, x2 y así hasta xn. Es decir, los puntos de mi colección xi n de puntos son los extremos derechos de los intervalos que me genera mi partición Pn. ¿Ok? Y pues entonces, en realidad, el tomar la suma de Riemann, ay, perdón, de F con mi partición homogénea, con mi conjunto de puntos xi n, va a ser equivalente a tomar la suma superior de F con Pn. ¿Ok? Para este ejemplo. Porque la identidad es creciente, ¿no? Por eso. Exacto. Como la identidad es creciente, los extremos derechos de los intervalos, la función evaluada en ese punto, en esos puntos, vale exactamente lo mismo que esos puntos, ¿no? Porque es la función de identidad. Y además, como son los extremos derechos de los intervalos, yo puedo asegurar que esos son los supremos de la función en cada subintervalo. Entonces, pues en este caso particular, mi suma de Riemann es igual a si yo tomara la suma superior de f con esa misma partición. ¿Ok? Y pues yo ya había calculado esta hace rato, ¿no? Y había encontrado que era esto de aquí, n más 1 por b cuadrada entre 2n, ¿no? Entonces, yo puedo decir, para esta partición y para este conjunto de puntos, que la suma de Riemann es n más 1 por b entre 2n. Una ¿Okay? pregunta. Sí. Por ejemplo, aquí como X, bueno, estamos suponiendo o estamos dando por hecho de que X es continua, ¿no? Ah, ¿cómo que x es continua? Ajá, porque si X no fuera continua, entonces no existiría un punto psi 1 que fuera igual al máximo, ¿no? Ah, te refieres a la función, ¿no? A la función. Si la Ajá, función no, sí. ah, ok. Sí. Sí, precisamente, si la función no fuera continua, pues no podría decir esto, ¿no? O sea, por eso aquí trato de hacer énfasis en esto que puse al final, que esto se vale para este ejemplo. En el caso general de que yo tengo una función y tengo una partición, las sumas superiores no son siempre sumas de Riemann. Precisamente por lo que comentaba. Ahorita alguien que no recuerdo quién era, pero bueno, pues sí, precisamente eso, ¿no? En funciones discontinuas podemos tener casos en los que el supremo de la función en un subintervalo no sea elemento de la imagen de la función, es decir, no haya ningún valor en X para el cual la función valga el valor del supremo, ¿no? O el ínfimo, como quieran verlo. ¿Y por qué te estás tomando la suma superior? O sea, ¿es como algo conveniente o algo? Ajá, en este caso lo estoy tomando porque es algo conveniente, precisamente, porque ya la calculé y es fácil de calcular. También podría tomarme la suma inferior, que también ya calculé y es fácil de calcular. O sea, podría tomarme aquí en lugar de los extremos derechos, los extremos izquierdos, y pues sería igual de válido, ¿no? En realidad esta colección de puntos la tomo porque es una colección de puntos con la que es fácil calcular la suma de Riemann. Y pues de nuevo, en algún momento, sí, perdón, es b cuadrada, gracias. En algún momento, o sea, más bien lo que sigue es aplicar un límite sobre la norma de la partición. Y pues ya, eso me va a dar la integral, ¿no? Porque ya es directamente el límite. Y lo que comenta Ángel de que normalmente conviene que los puntos sean iguales a los extremos izquierdos o derechos de los intervalos, pues sí, justo como dices, depende del caso y depende de la función que estés trabajando. A veces te conviene tomar el punto medio, a veces te conviene tomar algún punto en particular, alguna colección de puntos en particular, pero sí, eso ya depende mucho de cómo sea tu función y de qué quieras calcular, pero sí. En este caso la tomo así porque es lo conveniente para mí. Hace los cálculos más fáciles. ¿Okay? Y bueno, entonces, de la definición de límite, perdón, de integral de Riemann, tengo que esta integral es el límite cuando la norma de la partición tiende a cero de la suma de Riemann. ¿Ok?
general, ¿no? Y en particular, pues, con mis particiones homogéneas. Y mi colección de puntos de esas particiones homogéneas. Y pues de nuevo puedo hacer el cambio de la norma de la partición a fijarme en cómo cambia la cantidad de elementos de mi partición en lugar de cómo cambia su longitud, ¿no? De la suma de Riemann. ¿Ok? Y pues ese límite. La integral al final. Pues va a ser el límite cuando n tiende a infinito de lo que tengo acá arriba, ¿no? N más 1 por b cuadrada entre 2n. Que de nuevo es b cuadrada entre 2. Y listo. Ya una vez más demostré que mi función es integrable. Y además que encontré el valor de la integral, ¿no? Dando la definición de Riemann. Y sí, por Riemann suele ser más corto, pero no siempre lo es. Hay que tener cuidado. Pero sí. Y bueno, por último, la última manera de demostrar que algo integrable que me falta es utilizar el criterio de Cauchy. Lo malo ahí es que solo nos dice si es integrable, ¿no? Pero no Exacto. nos da el valor. Va a haber algunos casos en los que sí podamos sacar el valor del criterio de Cauchy, porque, pues de nuevo, conociendo las sumas superiores y las sumas inferiores, pues ya algo se puede hacer. Pero sí, en general, el criterio de Cauchy no nos da el valor de la integral, pero es mucho más fácil decir cuándo una función es integrable utilizando el criterio de Cauchy que tratando de demostrarla utilizando las definiciones de Darboux o Riemann. Precisamente porque con esas definiciones casi casi que estás obligado a calcular el valor de la integral para poder decir si una función es integrable. Y utilizando Cauchy no, solo necesitas saber cómo es la función y ya eso es suficiente para saber si es integrable y no te importa el valor. Y a veces justo el problema de calcular integrales o más bien de saber si una función es integrable utilizando las definiciones es que calcular las sumas y por tanto los límites o las integrales, pues es lo más complicado, ¿no? Tratar de escribirlo de alguna manera en la que se pueda calcular fácil. Entonces, por eso Cauchy es muy útil para saber cuándo una función es integrable y cuándo sí vale la pena que nos peleemos con las cuentas para tratar de calcular el valor de la integral. ¿Ok? Entonces, para el criterio de Cauchy, lo que necesito es dar una epsilon, epsilon mayor a cero, y buscar una partición tal que, pues la diferencia entre la suma superior y la suma inferior sea menor que epsilon, ¿no? Es decir, lo que yo quiero es que la suma superior de f con p menos suma p sea menor que epsilon y para alguna partición, ¿no? Entonces, aquí lo que necesito es dar la partición que me va a cumplir que las sumas, o sea, que esa diferencia sea menor que epsilon, ¿no? Entonces, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y de nuevo, aquí también me va a convenir tomar una partición homogénea. Porque así yo puedo controlar la longitud de todos los subintervalos de mi partición. ¿Ok? Y además, pues me basta con dar una partición para cada epsilon que cumpla esta desigualdad. ¿Ok? Y entonces, pues básicamente la idea aquí es encontrar la longitud de intervalo tal que a la hora de hacer la suma superior y la suma inferior, siempre pueda encontrar una que esa diferencia es menor que epsilon, ¿no? Ese es como el objetivo. Entonces, si yo quisiera, lo que yo quiero es hacerlo con particiones homogéneas, ¿no?
Entonces, si yo considero las particiones que he venido usando desde antes, yo sé cómo es cada una de estas, ¿no? La suma superior, la encontré aquí, arribita, y había encontrado que era, no, esa no, esa de aquí, ¿no? N más 1 por B cuadrada entre 2N. Mientras que la suma inferior era n menos 1 por b cuadrada entre 2n. Para una partición homogénea, ¿no? Que era lo que tengo acá arriba. Precisamente aquí. ¿Ok? Entonces. Ajá. Pues quiero reescribir esto de alguna manera, ¿no? Para ver qué necesito que es para que sea menor que epsilon. Entonces esto es igual a n más 1 menos n menos 1 2n. Eso es 2 cuadrada entre 2n, que es b cuadrada entre n. Entonces, la diferencia entre la suma superior y la suma inferior para una partición homogénea es b cuadrada entre n. ¿Ok? Y lo que quiero es que esto sea menor que epsilon. ¿Sale? Entonces, lo que necesito. Necesito n suficientemente grande. Para que con Pn en mis particiones, en el conjunto de particiones, se cumpla lo que necesito, ¿no? Ahora, ¿qué tan pequeña tiene que ser n? Pues n tiene que ser mayor que b cuadrada entre epsilon. ¿Ok? Que pues es. Nada más hacer aquí un despejito. Pero pues n tiene que ser un número entero. Entonces tomo a n y pues no puedo asegurar que esto siempre sea un número entero. Entonces tomo a n como el entero mayor que cuadrada entre epsilon, ¿no? Y pues ya, con eso ya tengo entonces que si yo doy una epsilon, puedo definir mi partición Pn como el conjunto de puntos tal, 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 con la norma de la partición igual a B entre n con n el entero mayor que b cuadrada entre epsilon. Y pues puedo asegurar que esta partición, esta Pn, va a ser tal que va a cumplir la desigualdad que yo necesito, que es esa de aquí arriba. ¿Ok? Adelante, Jorge. Este último paso, ¿podríamos usar la propiedad arquimediana para demostrarlo? Exacto, sí, precisamente puedes usar la propiedad arquimediana para decir que siempre puedes Se me ocurre encontrar que. una natural más grande que cualquier número. Y así ya estamos diciendo, ¿no? Que n es natural. Exacto, sí, es otra opción, sí, muy bien. Ok. Bueno, esta última parte la hice quizá demasiado rápido, pero se acaba el tiempo. Bueno, más bien ya se acabó el tiempo. Entonces, espero que les haya sido de ayuda y que les haya quedado más claro cómo utilizar cada una de las definiciones y teoremas para ver si algo es integrable. Y pues cualquier duda que puedan tener, todavía tienen el día de hoy para preguntarnos y pues ya, para llegar listos para su examen de mañana. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda que tengan ahorita? ¿Se va a compartir esta grabación?
Sí, cuando termine la clase la subo a YouTube y ya que esté subida, pues pueden verla. Muchas gracias. Sí, no hay de qué. Vale, gracias. Gracias, solo. Gracias.